Vamos a orar. Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias porque nos concedes este momento, este privilegio de abrir las Sagradas Escrituras, confiando en que tú cumplirás tu promesa y enviarás al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, para que nos guíe a toda la verdad. Pero sabemos que hay obstáculos que vienen a nuestro corazón, a veces por nuestro pecado, a veces por ataques del enemigo, y entonces suplicamos que nos ayudes a vencer, que podamos estar atentos a la lectura y exposición de tu palabra, y que tu Espíritu bendito ilumine nuestros corazones, nuestras conciencias, y no sea esta exposición sin provecho, sino que podamos, entendiendo tu voluntad, estar dispuestos a vivir conforme a tu voluntad. Bendice a todos los que están aquí. Protégelos. Y protégelos de cualquier cosa que yo vaya a decir que cause confusión. Ven con tu poder y auxíliame para hablar con claridad en el poder de tu Espíritu para la gloria de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Vamos a continuar en la exposición de la Epístola a los Gálatas en el capítulo 6. Gálatas capítulo 6. El versículo de esta exposición es el versículo 5. Dice así: porque cada uno llevará su propia carga. Antes, entonces, de entrar en la materia de hoy, quisiera hacer un breve repaso, ya que hace dos semanas que no nos vemos, y recordar lo que habíamos visto acerca del versículo 4, que decía: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Y habíamos tenido una exposición de la necesidad de examinarnos antes, ¿verdad? Que cada uno de nosotros se examinara sus propias obras, y habíamos visto que la única manera correcta de gloriarnos era al considerar lo que nosotros mismos fuimos en el pasado y cómo hemos, por la gracia de Dios, ido avanzando. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta al leer el versículo, porque es un muy buen ejemplo de lo que podría malinterpretarse si no se lee en el contexto. El versículo 5 dice así: porque cada uno llevará su propia carga. Y de hecho, podría alguien acortarlo y nada más decir: es que la Biblia dice, cada uno llevará su propia carga. Esas palabras aisladas del contexto pueden tener una interpretación muy conveniente para el que no quiere involucrarse en ayudar a otros. Entonces, se tomaría de este versículo que nada más dice: cuando ve necesidad a su alrededor, cuando ve problemas a otras personas de cualquier índole, se escudaría en este versículo diciendo: la Biblia dice, cada uno lleve su propia carga. Pero veamos que no dice así, sino dice: porque. Y esta palabra une este versículo con lo que veníamos diciendo. Y de lo que veníamos hablando era
de que no había motivo para gloriarse en comparaciones con otras personas, que eso no debería hacerse, sino que si había motivo para gloriarse era sobre uno mismo, considerando, como habíamos visto, todas las virtudes del Espíritu Santo y ver lo que antes no teníamos, cuán deficientes éramos en cada una de esas cosas y cómo por la gracia de Dios comenzamos a dar ese fruto de justicia. Y ahí sí es donde entonces voy a decir, no me voy a gloriar en otro porque cada uno llevará su propia carga. En un momento, dentro de un momento voy a explicar esa conexión del porqué, es decir, de la razón. Pero quisiera entonces que comencemos más bien por entender qué es una carga o a qué llamamos nosotros usualmente cargas y ver cuál es la carga de la cual este pasaje está hablando. Entonces, ¿qué son cargas? ¿Qué es lo que nosotros consideramos cargas? Usualmente son tipos de sufrimientos, ¿no es así? Y así lo decimos, ando muy cargado o tiene una carga y estamos hablando de aflicciones, de ansiedad, de preocupaciones. ¿Y por qué vienen esas preocupaciones o aflicciones? Bueno, demos algunos ejemplos. Una enfermedad crónica, por ejemplo. Crónica llamamos que no es una enfermedad que viene y va como cuando nos viene una gripe, que sabemos que pasamos unos días mal, pero después vamos a estar bien. Pero hay personas que tienen una enfermedad con la que luchan siempre. Es decir, no se alivian de esa enfermedad. Tienen un tratamiento constante. Tienen que vivir tratándose y aún así tratándose no es que se van a curar. Tienen un padecimiento crónico. Entonces, vemos a esa persona como que le tocó llevar esa carga, ese sufrimiento de la enfermedad crónica. O tal vez no sea esa la misma persona la que tiene la enfermedad crónica, pero un ser querido del individuo. Entonces, si su madre, si su padre, si su hijo, de las cosas que se debe sufrir más es tener un niño enfermizo con algo que usted sabe que no se le va a curar. Bueno, podría decirse, esa persona tiene una carga dura porque su niño, porque su niña padece de tal o cual enfermedad o cualquier otro familiar. Solo estoy poniendo ejemplos de posibles cosas que nosotros llamamos cargas. Pudiera ser que la carga de alguno que quisiera interpretar aquí fueran relaciones defectuosas o complicaciones en las relaciones, como aquellos que tienen un cónyuge inconverso y sufren porque es una persona con la que es difícil vivir. Entonces, es algo continuo vivir con aquella persona, se vuelve una carga. Hay algunos proverbios que hablan de ese tipo de relaciones en términos bastante serios. Dice el proverbista que es preferible vivir en el desierto que con una mujer rencillosa. Pero algunos viven esto y no solo hay mujeres rencillosas, sino hombres rencillosos, es lo mismo. Esa mujer preferiría tal vez vivir sola que vivir con aquel hombre que le hace la vida imposible. Porque recordemos que es el matrimonio, por tanto, es para siempre. Y algunos así todavía lo entienden y entonces ven en el matrimonio una carga. Soportar este matrimonio se vuelve para algunos una carga. Pero no solo puede ser, son solo ejemplos, no puede que no seas el cónyuge. Puede ser que usted tiene un padre, una madre muy difícil. O puede ser que usted tiene hijos muy difíciles que le están dando trabajo. Y usted considera que esa es su carga que le ha tocado llevar.
Hay otros que tienen, que luchan con frustraciones, cosas que no han podido lograr, temores que no han podido vencer. Y aquello consideran que es la carga que les tocó llevar. ¿Por qué? Porque no logran superar eso. Otro ejemplo de cosas que llamamos cargas son los problemas económicos, una situación económica difícil que no se resuelve y que se va alargando y alargando, y pasan los meses y no se resuelve la situación complicada financiera, ya comienza a sentirse como una verdadera carga. Todas este tipo de cosas consideramos nosotros cargas, y podríamos incluirlas dentro de lo que aquí hemos venido estudiando. ¿Por qué? Porque nos habla en una parte de que tenemos que tratar de ayudar a los demás a llevar sus cargas. La frase inicial, ¿se acuerdan? Era sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces parece encajar bastante bien hasta donde vamos pensando que nos involucremos en el sufrimiento de los que nos rodean y procuremos ayudar en la medida de lo posible, porque a cada uno le tocó su carga, su sufrimiento en la vida. Sin embargo, el tema que nosotros estamos tratando aquí desde el inicio es el tema de cómo tratamos nosotros con el pecado. ¿Recuerdan que primero dijimos, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado? Y después, sobrellevad los unos las cargas de los otros, cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de que gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. De manera que, hermanos, yo considero que la principal carga de la cual deberíamos estar hablando es el pecado con el que cada uno de nosotros tiene que lidiar. El pecado se vuelve para nosotros una verdadera carga. Si nosotros vemos, aquí estamos pasando de lo común, de lo comunitario a lo individual. Estaba diciendo, involúcrense, y ahora va a decir, pero hay una cuestión personal, a cada uno le toca llevar su carga. Y este orden es importante. Este orden es importante. Por eso que les decía, porque si yo nada más considero cada uno llevará su propia carga, esa sería mi justificación para no involucrarme en las cargas de los demás. Ese es el versículo que sería favorito de los que son egoístas y de los que no están interesados en cumplir la ley de Cristo. Ese tomaría el versículo inicial de nuestra meditación como su defensa, que cada uno lleve su carga. Y esa es la filosofía de este mundo. En este mundo la gente quiere eso. No se metan, no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo. Esa frase describe el egoísmo del corazón del que no conoce a Dios. Porque el que sí conoce a Dios quiere cumplir la ley de Cristo, que nos manda a involucrarnos con los que nos rodean y a importarnos la situación de los demás, en particular su situación espiritual, en particular y especialmente su situación espiritual.
Lamentablemente, nosotros nos preocupamos más por todo lo demás y podemos ser compasivos con todo lo que le pase a una persona, pero no somos compasivos para dolernos del pecado de esa persona y para preocuparnos sabiendo lo grave que es el pecado y que llevará a esa persona, puede ser a la condenación o a la ruina, a cualquier tipo de ruina. Quiero que reflexionemos en esto. No es cierto que en la mayoría, Dios ha tenido que venir enseñándonos, pero no es cierto que en la mayoría de los espacios que se abren para que la gente pida oración, usted oye una y otra vez cosas que son cargas de esta vida temporal. ¿Por qué pedimos siempre? No me malinterpreten, hermanos, esto también es válido y tiene su lugar, pero ¿por qué se pide siempre? Por cosas así. Por mi hermana que tiene un problema con su marido, por mi sobrino que está perdiendo los exámenes en el colegio y no quiere estudiar la otra sobrina, y por mi... Todo tiene que ver con las cosas de esta vida, por carencias de salud, económicas, por problemas de relaciones, y los menos por pecado. Pero hoy, en la providencia del Señor, viene el pastor y lee el capítulo que a nosotros nos tocaba leer del Antiguo Testamento, y en Nehemías 9, ¿qué hace Nehemías? Confesar el pecado y darle la importancia a ese pecado que él tiene. Y vea que Nehemías no era un hombre malvado ni transgresor de la ley, pero él entiende. Y él pide perdón por sí mismo, por sus padres, por sus gobernantes, por sus jefes. Nosotros tenemos que aprender este balance entre lo que es comunitario y lo que es individual. Él pide perdón porque él ve dónde está lo más grave de todo. En el pecado que hemos cometido contra Dios, dice él. Y por eso confiesa todo lo que ha hecho Israel desde el principio hasta ese momento. Entonces, lo que quiero por lo menos hasta este momento haber dejado claro es lo que no significa este versículo. El hecho de que diga, porque cada uno llevará su propia carga, no nos da derecho de desinteresarnos en las cargas de los demás. Espero haberlo aclarado. Sino que lo que está diciendo es, sí, hay una parte que es comunitaria, en la cual tenemos que estar involucrados, ayudándonos unos a otros, y luego hay una parte que es individual y particular, que es necesario que cada uno lidie con su carga. Algunos parecen fingir que ellos no tienen carga, pero la Biblia dice que cada uno tiene su propia carga. Y detrás de esto hay orgullo. Por eso esa frase que andaba por ahí entre el pueblo evangélico, de que tenía siempre que usted responder, ¿cómo está? ¿Cómo es que decían? En victoria y... Exacto. Eso no es cierto. No siempre estamos bendecidos y prosperados y en victoria. Si estamos hablando de lo espiritual, espero que sea así, pero no es la realidad. No es esa negación de las cargas lo que nos va a ayudar. Debemos aprender a ser sinceros y humildes. Y reconocer que nosotros tenemos cargas que llevar. Pero como estaba diciendo, no me estoy refiriendo solo a ese tipo de sufrimientos, sino que cada uno de nosotros debe reconocer que tiene pecado remanente, y eso es para nosotros una carga, y que tenemos que saber cómo lidiar con ella.
Hay otra actitud incorrecta, además de esa de pretender, de fingir que yo no tengo cargas. Yo soy como el supercristiano, no tengo cargas, siempre tengo una fe tan grande que nunca dudo, siempre estoy gozoso. Es cierto, nunca pierdo la paciencia. Pero hay otros que tienen un problema que también tenemos que aprender a contrarrestar y a vencer. Algunos pretenden que sus cargas son las más pesadas. Entonces, vean que puedo pasar del orgulloso que no reconoce su carga, que se comporta como si él no tuviera cargas, al otro que maximiza su situación y entonces él quiere hacer pensar a los demás que nadie tiene una carga más grande que la que él tiene. De ambas cosas nosotros tenemos que estar alerta. Porque en este segundo caso puede ser, y muy puede ser, que lo que quiere es evadir su responsabilidad. Y si yo maximizo la carga que estoy llevando a tal grado para generar compasión, para generar lástima, casi que lo que estoy queriendo es que otro lleve mi carga que me toca llevar a mí personalmente. Y eso no se puede, ni es sano. Y si de verdad amamos a nuestros hermanos, tenemos que sobrellevar sus cargas, pero también aprender a determinar el momento y la situación en el que a él le toca llevar su carga y lidiar con su situación de una manera personal. Como les decía, para mí el contexto sugiere que esta carga de la que se está hablando aquí es la carga del saber que todavía lucho con ciertos pecados. Y es algo que yo puedo ver y quisiera mostrarles en las Sagradas Escrituras, que aunque nosotros hemos venido a Cristo llenos de pecado, con una gran carga de pecado, y cuando, como se ilustra en aquella alegoría del peregrino, cuando él llega a la cruz, ¿qué es el momento? ¿Qué significa? Cuando usted llega a entender verdaderamente quién es Jesús y lo que Jesús hizo, la carga cae de sus espaldas. La carga de la culpa del pecado, de la condenación que acarreaba ese pecado, Cristo, por el poder de su sangre, de su sacrificio, hace que caiga. Muy bien, y gloria a Dios, pero la realidad es, ¿dejó de lidiar el peregrino con el pecado? El apóstol Pedro es uno de los ejemplos que quiero mostrarles. ¿Cómo era el apóstol Pedro? El apóstol Pedro era impulsivo y también luchaba con la cobardía. ¿Por qué digo yo esto? Porque él había, de una manera arrogante, asegurado que él nunca iba a negar al Señor. Aunque todos te dejen, yo no te dejaré. Y el día llegado, él, por temor a una criada, por temor a un siervo, se deja vencer de la cobardía y no solo niega al Señor, sino que maldice diciendo, no conozco al hombre. ¿Por qué hizo él eso? Porque lo venció su pecado de cobardía. Claro, había perdón para ese hijo de Dios. Y él va, dice la Escritura, y llora amargamente su pecado y es restaurado porque Cristo le había prometido lo mismo. Simón, Simón, le había dicho, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo,
pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y después le había dicho que cuando Dios lo restaurara, también fuera a confirmar a sus hermanos. Entonces vemos que pecó de cobardía, pero vemos después en el día de Pentecostés cómo revestido del Espíritu Santo, Pedro ya no le tiene miedo y está a la gente, al mundo, y está predicando un poderoso sermón. Y se convierte la gente. Y va progresando en, de manera que después no tuvo temor de ir a la cárcel por Cristo. Parecía que ya había vencido su pecado de cobardía. Pero hermanos, en esta epístola que hemos estudiado, describe la cobardía de Pedro queriendo otra vez vencerlo. No es que Pedro dejó para siempre eso. Ese pecado con que había lidiado antes viene y hace su horrible aparición en un momento en el que él, por temor de los judíos, dice Pablo, de los judaizantes, dice Pablo, se volvió hipócrita y arrastró hasta Bernabé por miedo de que lo tacharan de que él estaba compartiendo con griegos y con paganos. ¿Por qué cuento esto? Para que recuerden, sí, perdonado, pero oye, él todavía llevaba una carga y hay un pecado con el que yo tengo que pelear a veces y con frecuencia, es la cobardía. Cuando me veo atemorizado, cuando veo la situación, comienzo a temerle a los hombres. La Biblia nos dice también que Pablo hablaba a Timoteo en cierto tono, que dice, no te avergüences, Timoteo, no te avergüences de mí, del Evangelio, ni de mí que estoy preso. Y en otra parte le dice, el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y constantemente le habla lo que nos hace parecer que ese también era un pecado en la vida de Timoteo. Tal vez una extrema timidez, temor a los hombres. Pero era un creyente fiel, que amaba al Señor, que lidiaba con algún pecado en su vida. Y el apóstol Pablo mismo, cuando él describe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, el aguijón, que dice que es un mensajero de Satanás, y que Dios envió eso, ¿para qué? Para que él no se exaltara. Probablemente ese era el pecado con el que él luchaba. Y necesitó, Dios en su providencia determinó que esa era una manera de sostener a Pablo humilde. Todos nosotros luchamos con el pecado, todos. Si hay alguien aquí presente que no puede identificar el pecado, vamos a orar para que Dios le ilumine cuál es. Porque no hay actitud más arrogante y orgullosa que pensar que usted es un cristiano que no tiene carga por lucha con algún pecado en su vida. O es que ha tenido un concepto muy equivocado de lo que es la santidad. Y hay gente que cree que ser santo es simplemente no hacer una serie de cosas y hacer otras y ya son santos, porque no entienden todo lo que implica. Hay una carga. Hay una carga que es para todos y hay una carga que es individual. El Señor Jesucristo, cuando habla a las siete iglesias en el Apocalipsis, les va mostrando sus fallas y sus pecados una por una. Y de manera interesante, a la iglesia de Tiatira le dice en cierto momento, una vez que le dice lo que anda mal ahí, dice, pero a los otros no les voy a imponer otra carga. Hay una carga que la iglesia tiene, que es luchar contra el pecado. En todo este capítulo, yo deseo que estemos entendiendo
¿Cómo debe ser la iglesia? He tenido conversaciones recientemente en las que me parece que la gente no entiende qué es una iglesia sana. Y piensan que en una iglesia sana y que en una iglesia donde se predica la palabra de Dios, no hay pecado. No. Una iglesia sana y una iglesia bíblica es la que trata con el pecado apropiadamente. Pero no una iglesia en la que no hay pecado, porque cada uno lleva su propia carga. Y mientras lleva esas cargas de las que hablabas al principio, va a tener que luchar en cómo las lleva y por eso se manifiesta el pecado. Porque entonces volvamos un poquito a los ejemplos que había dicho antes. Las enfermedades crónicas que usted tenga que llevar o sus familiares, el asunto es cómo estás llevando eso que llevamos carga. Hay algo asociado ahí. Hay una manera de llevar esa carga sin pecar y hay una manera de llevar esa carga pecando, quejándose y no haciéndolo correctamente. ¿Cómo estás llevando esa carga? ¿Cómo debe llevar esa carga aquel que tiene un cónyuge difícil, que tal vez sea inconverso? ¿Se va a rendir? Iba a decir, esta es la carga que me tocó, pero no está haciendo, no está identificando la razón por la cual Dios puso aquella carga para su santificación. Este es un ejemplo digno de detenernos, el de un matrimonio. Porque recordemos que la Biblia dice que si un inconverso no quiere vivir con el creyente no está, dice la Biblia, atado en ese sentido. Puede dejarlo ir. Con lo cual, lo que quiero decirles es, no se imponga a usted mismo cargas que Dios no ha impuesto. Si el caso suyo es ese, de que su cónyuge no es creyente, pero consiente en vivir con usted, la Biblia le manda entonces a vivir con él. ¿Pero a vivir de qué manera? No de una simple resignación de que me tocó vivir con una persona que no ama a Dios y con la cual es difícil vivir. No, Dios lo puso ahí con una razón, por una razón. Usted tiene que dar ahí testimonio de la luz. Y esto páselo a cualquier otro tipo de relación difícil, sea en un ambiente de trabajo difícil. Si usted lo considera una carga, piense, ¿por qué Dios me puso en esta situación? Porque usted puede pasar por esa situación pecando, o usted puede pasar por esa situación cumpliendo el propósito de Dios. No se trata, repito, de simplemente resignarse y alzarse de hombros y decir, esto me tocó. No es, está usted haciendo lo que Dios le manda a hacer en esa situación. Está tratando, por ejemplo, si es una hermana, de ganar, como dice la palabra, sin palabras, a ese hombre para Cristo. Está llevando usted aquella carga de enfermedad sin quejas, sin renegar, sin y siempre alabando a Dios, siempre confiando en Él. O si le tocó lidiar con un hijo que es difícil, ¿se escudará usted en eso para decir, es que él me hace perder la paciencia? En lugar de ver que eso está ahí muy probablemente para que usted aprenda a ser paciente. La situación económica en la que se encuentra, ¿ha analizado seriamente eso? ¿Ha analizado la razón, las causas? Porque cada uno llevará su propia carga. Todos nos podemos ayudar, pero tenemos que ayudarnos sabiamente.
Y esto es lo hermoso del plan de Dios. Dios trata colectivamente, pero Dios trata individualmente. Dios le habla a la iglesia, pero la iglesia está compuesta de individuos. Así que no podemos perder esto de vista, ni este balance. Surge un problema de pecado. El pecado es responder de una manera incorrecta ante la situación. ¿No respondió cómo? ¿Cómo responden los demás? ¿Cómo responden los impíos? Y hay que tratar con ese pecado. Si ese pecado sale a la luz, como veíamos en semanas atrás, la iglesia lo tratará bíblicamente. Y al tratarlo bíblicamente, estamos sobrellevando la carga. Pero a esa persona le tocará su proceso disciplinario individualmente. ¿Me estoy dando a entender? Esto de la disciplina en la iglesia es lo que estamos estudiando aquí. La iglesia no puede desentenderse de los problemas de pecado que ocurren en la iglesia. La iglesia tiene que hacer lo que dice, ir y restaurar, sobrellevar esa carga. Pero esa persona tiene que ser responsable y cumplir con lo que se espera de él. No podemos arrepentirnos por él. Él debe arrepentirse. Nosotros vamos a ayudar, hasta en la medida de lo posible, a impulsar a esa persona al arrepentimiento. Es un asunto personal, porque la salvación es personal. A veces hay frases en la Biblia que la gente, no sé, parece que les confunde. El escuchar, por ejemplo, que dice la Biblia del juicio de las naciones. ¿Qué significa el juicio de las naciones? ¿Que Dios va a juzgar a Costa Rica entera? Significa el juicio de las gentes, pero para juzgar las gentes se juzgan uno por uno. Así que nosotros, que somos una iglesia, Dios trata con nosotros colectivamente, pero individualmente a la vez, porque la santificación es un proceso también personal, como el juicio será personal. Voy a ir concluyendo y quisiera llamar vuestra atención que la iglesia tiene una carga colectiva. Tiene, Dios nos la puso, es una carga que tenemos que, para, es colectiva, pero cada uno tiene que llevar su propia parte, tanto en lo espiritual como en lo material. Si algo está pasando en la iglesia y usted no está involucrado, ni siquiera le interesa, ni ve cómo puede ayudar, usted no está cumpliendo lo que la Biblia dice, porque a usted tenía parte en esa carga que Dios puso a toda la iglesia. Y vuelvo a recordar que la tendencia nuestra es a rehuir, o tal vez la de muchos, por lo menos, de la responsabilidad. Seamos responsables, no al grado orgulloso de pensar, no, yo lo resuelvo, nadie sabe, ni le voy a contar a nadie. No es esa la actitud, no, pero responsablemente. Usted se hace responsable de su situación y a la vez vence el orgullo para pedir ayuda. Pedir ayuda es un ejercicio de humildad. Debemos insistir en ello. Ahora bien, quisiera concluir diferenciando esa carga de que les hablé, que es la carga por la culpa del pecado, de la carga que ahora lleva un cristiano. La carga por la culpa no debe llevarla más.
Si usted viene aquí hoy y todavía siente esa carga de culpa por el pecado, yo le animo, no lleve más esa carga. Venga a la cruz de Jesucristo y ahí esa carga va a ser eliminada. ¿Por qué? Isaías 53:6 dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él, en su hijo, cargó, pongan atención, cargó, le puso esa carga. Mas Jehová cargó en él. ¿Qué le puso Dios a su Hijo Jesucristo como carga? ¿Qué le puso Dios a su Hijo Jesucristo como carga? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El pecado de los creyentes. La culpa de esos pecados y lo que esos pecados merecen, que es la condenación, no la llevamos más. Ya no más esa carga. Ya no puede venir Satanás, que es acusador. ¿Por qué? Porque yo puedo decirle, esa deuda tan grande que yo tenía con mi Dios está pagada. Jesús cargó él mismo mis pecados. Esa carga no hay que llevarla. Y cuando nos sentimos cargados de esta culpabilidad, recordemos que el precio fue pagado por la sangre de Jesucristo. No lleve esa carga. Si eso es lo que usted está sintiendo por causa de sus pecados, recuerde a Jesucristo en Mateo 11:28 diciendo, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay descanso para ese tipo específico de carga con la que nosotros nacemos y que la vamos haciendo más y más grande conforme vivimos nuestros pecados que nos acarrean condenación. Salmo 55:22, y con este voy a concluir. Disculpen, hermanos, que he estado luchando con esto de la garganta. Salmo 55:22. Este nos habla de esa otra carga que nosotros hemos estudiado hoy. La carga de saber que aún hay restos de pecado en nuestra vida. Y eso nos aflige, porque aquel que no se aflige de ver que hay pecado en su vida, no es cristiano, haga y diga lo que diga. El cristiano debe dolerse y odiar el pecado, porque el pecado nos separa de nuestro Dios. Entonces los cristianos nos sentimos cargados. ¿Por qué? Porque no estamos lidiando perfectamente con las situaciones con las que nos toca vivir. Y esto es lo que hace más pesada la carga, porque si a usted le toca vivir eso, relaciones difíciles, situaciones económicas difíciles, situaciones de salud difíciles, y tras de eso usted no reacciona de la manera que debe reaccionar bíblicamente, pues eso le va a traer carga, se va a sentir mal. Pero el Señor dice, echa sobre Jehová tu carga. Y Él te sustentará. Pero vean lo que sigue. No dejará para siempre caído al justo. Ven cómo hay una relación. Si usted es de Dios, si usted tiene al Espíritu Santo, si Jesucristo verdaderamente es su Señor y Salvador, y si usted se cae, que todo cristiano tropieza en algún momento, y muchas veces, la promesa es, Él no me va a dejar así. Yo puedo ir con mi carga de pecado, con mi dolor, con mi desempeño tan pobre, puedo ir. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No va a dejarte ahí caído. Este es un asunto de la verdadera fe.
el justo cae y Dios lo levanta. No es lo mismo que vivir en pecado. El que vive en pecado no es que cae en pecado, es que vive en pecado. Entonces, estamos llamados a entender, hermanos, cómo se lidia con el pecado en la iglesia. El pecado que surge, porque la persona en lugar de arrepentirse siguió en su pecado y Dios lo saca a la luz. ¿Y ese pecado cómo lo vamos a tratar? Y el pecado que está aquí, que todavía no ha salido a la luz, ese con el que usted tiene años de dejarlo ahí, es como su mascota. O pecados nuevos que surgen, ídolos nuevos del corazón. Cuando usted se descuidó, ya hay ahí otro pedestal hecho en su corazón de otro ídolo nuevo. ¿Recuerdan el cántico de Moisés cuando lo vimos? Ídolos nuevos. Nuevos dioses. Cuando usted se da cuenta, en el corazón hay otro ídolo y eso va a traerle carga. ¿Pero qué vamos a hacer? No resignarnos. Porque debemos llevar la carga apropiadamente. No es resignación. No es qué se va a hacer. Es qué tengo que hacer, Señor. Porque me tocó llevar esto. ¿Será que tengo que pedir ayuda? Pida ayuda. Las dos cosas, de manera balanceada, nos son mandadas. Tanto a sobrellevar los unos las cargas de los otros, como a llevar cada uno su propia carga. Quiera Dios, por su Espíritu Santo, hacernos identificar bien nuestra carga y hacernos también sinceros para saber, ¿usted está llevando apropiadamente esa carga? Dos cosas, identificar esa carga y segundo, saber que esa carga se la dio Dios por algo y usted tiene que llevarla de cierta manera, honrando a Cristo. Por el honor de Cristo y por el honor de su iglesia, tratemos bíblicamente con el pecado. Oremos. Bendito Dios, te suplicamos que nos auxilies en este momento en que es necesario que identifiquemos cuál es esa carga de pecado. Despierta nuestras conciencias adormecidas. No dejes a aquellos que se engañan a sí mismos pensando que no tienen una carga que llevar. No dejes al que está refugiándose en su propia justicia seguir bajo esa condenación. Trae a nuestra memoria nuestros pecados, los momentos en que hemos caído en cualquier falta, sea con palabras, sea con pensamientos, sea con acciones, cosas que hemos hecho o que no hemos hecho, o incluso sea con simples sentimientos pecaminosos contra alguien o a favor de alguien. Ayúdanos a hacer ambas cosas, a ser solidarios con nuestros hermanos y también a ser responsables y a lidiar bíblicamente con nuestro pecado, a ser responsables con las cargas que tú mismo has puesto, porque tú lo prometiste que no darías, no dejaríamos que no dejarías tú que fuésemos probados más allá de nuestras fuerzas. Haz que podamos ver las salidas que tú das y que podamos entonces sí vivir con alegría para Cristo, sirviendo a Cristo. Bendice estas palabras, mi Dios, y que el amor
que cubre multitud de pecados, sea lo que prevalezca en medio de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén.